Bueno, pues nos encontramos aquí en un campo de golf muy exclusivo también, porque estamos en la finca Cortesí, que es también, bueno, pues es realmente uno de los campos más importantes de la Costa del Sol, entre otros muchos que hay, por supuesto. Hoy el motivo de estar aquí es el torneo benéfico que ya nos anunciaba el señor Tobía, de presidente del Club León en lengua alemana. Y bueno, pues se está desarrollando hoy con un poquito de mejor tiempo, por lo menos ha salido un poco el sol. Vamos a preguntarle al presidente cómo va esta jornada. ¿Qué tal? Buenos días, Tobía. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, ¿cuántos participantes se han apuntado para este torneo benéfico? Para ese es un torneo con 5 días de juego, es el último en Finca Cortesín. Y bueno, hay 62 jugadores y bueno, eso se ha desarrollado muy bien. Solamente ayer había un poco mal tiempo, si no muy bien, perfecto. O sea, que ha sido todo el tipo de climatología, ha tenido viento, sol, lluvia, de todo, ¿no? Para que no falte de nada, ¿no? Sí, en Alcaldesa con mucho viento, después Marbella Golf hizo bien, muy buen tiempo. Y ayer era con mucha lluvia, hoy está otra vez bastante bien, yo creo que estaba muy bien hoy. ¿Cuánto calcula que se recauda para vuestra causa, ¿no? ¿Dónde va destinado los fondos? Si hemos calculado ayer el cálculo que vamos a recaudar $25.000, que son aproximadamente 20.000 o 21.000 euros según el cambio, y se va a destinar a la campaña internacional de los clubes, bueno, de la Fundación Internacional del Club de Leones, y hay una campaña contra la sarampión en el mundo, la erradicación de esta enfermedad, que hay muchos niños que sufren, y esto sí se va a dar para esta campaña. Esta noche se clausura ya esta jornada con una cena de gala que tendrá lugar en el Hotel Elba, ¿no? Sí, es la cena de gala, esperamos 110 personas porque vienen también muchos amigos de otros clubes de Leones, es las parejas de la gente que juegan, y va a ser una noche muy grande con el director internacional, con el alcalde de Estepona, y sí, creo que va a estar muy bien. Y se entregarán los premios, ¿no? ¿Se sabe ya quién va a ser el ganador de este torneo? Bueno, ese es el secreto que no se puede decir, pero sí, creo más o menos se sabe, un señor que juega muy bien. ¿Alemán? Pero bueno, no, es, creo que es alemán, pero los cálculos hace el organizador, ¿no? Bueno, vale. Te quiero dar la enhorabuena porque desde que empezaste tu presidencia, el Club Los Leones, realmente estás haciendo muchas cosas. Este es tu primer torneo, pero bueno, que me imagino que tienes en tu lista de hacer muchas más cosas, ¿no? Sí, ahora ese es el primer torneo que es muy grande además para Lions International, pero hacemos el 26 un torneo de nuestro club en La Sagaleta, el 26 de abril. Y también tenemos la fiesta de verano en el Vinci Hotel 5 Estrellas el 21 de junio. Que va a ser otra fiesta. Pues enhorabuena, Tobías. Vale, gracias a vosotros. Buen día. Tío. Bueno, pues por supuesto que los jugadores que tienen un duro trabajo porque tienen que recorrerse el campo y son muchos los hoyos, tienen que también recargar un poquito las pilas y coger fuerza. Y claro, para ello, ¿quién mejor que el señor Evar Filestale, que con su restaurante Nueva Cascada ha ofrecido un catering? Nosotros aquí lo llamamos más bien un pisco labi, para cargar un poco las pilas, pero él nos va a contar en qué consiste y qué ha preparado para esta ocasión. Evar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, aquí en Finca de Cortesín, el campo de golf, con aperitivos que servimos hoy a los jugadores de golf y un jugo que es un cava con un sirope de saúco y menta. Y ya con esto vamos, van a jugar todos los hoyos y todas las bolas van a caer dentro, ¿no? Seguro, y aparte hoy ellos pueden ganar un Mercedes y yo creo que el jugo, el cava, va a ayudar un poco con este. a que vaya todo bien. Bueno, la verdad es que es curioso porque hoy habéis tenido en este torneo, diferentes temperaturas, ¿no? Habéis empezado muy temprano, pero bueno, está todo el mundo contento y feliz. Yo pienso que la gente no esperaba en este catering, que es de lujo, porque si hablamos de un catering de Nueva Cascada, realmente es muy, pero que muy especial. Es muy especial y también para nosotros una alegría coger los sabores de Nueva Cascada, de Marbella, aquí a Finca Cortesín. Un cóctel de rosada y gambas, el estilo Bellini, con sabor de melocotón, y un crutón de un mousse de salmón con un toque de grappa. Y de verdad, la gente le gusta mucho estos sabores y algunos no saben, estamos aquí, de pronto viene Nueva Cascada y parece una sorpresa bonito. La verdad que todo un lujo, y ya tenemos que adelantar porque he visto que está en la mesa también que el próximo día
11, no quiero equivocarme, sí. Tenéis en el restaurante Nueva Cascada una fiesta flamenca. Sí, tenemos una fiesta muy, muy buena con tapas y flamenco. Un grupo muy, muy bueno, muy conocido. Y yo creo que vamos a trabajar muy, muy bien. Y yo tengo mucha ilusión con este evento porque, como ustedes saben, cuando empiezo en Hotel Las Dunas, tenemos todos los viernes de noche de flamenco. Y tengo muchos recuerdos porque fue un evento muy bonito y siempre con mucho éxito. Volveremos a vivir el próximo día 11 de abril en el restaurante Nueva Cascada y ya podéis ir llamando para reservar, que luego no quedéis sin mesa. Muchas gracias, Eva, la verdad es que tienes un equipo estupendo, que mira, aquí están con este cóctel que has mencionado de gamba. Y bueno, pues otra manera de ver el gol, ¿eh? Este es ver el gol desde otra perspectiva. Disfruta en otra manera. Bueno, ya, José, bueno, pues vamos a probar estas cosas tan delicadas y tan exquisitas. Y así José. Ya ni tenemos frío ni nada, aquí estamos divinamente. Bueno, gracias, Eval, gracias por atendernos.